Hola, Kanda Players, bienvenidos a un nuevo video. Chicos, hoy vamos a ver y analizar el próximo Mythic Forge que va a venir en PUBG Mobile. Ya saben qué es esto, la ruletita está con los diamantes rojos que trae skins míticas y que, bueno, según parece, a muchos les interesa porque al parecer es más o menos relativamente fácil sacar algunas skins. Así que vamos a ver cuál es el próximo y también les voy a dar la fecha de salida de la próxima actualización, chicos, que es el día 6 del 9 del próximo mes. Tendríamos ya la actualización de PUBG Mobile, la 2.8, así que mucho ojo con eso. Tienen un videito con los detalles de esa actualización, así que nada, chicos, continuamos con el Mythic Forge. Bueno, acá tenemos, chicos, el próximo Mythic Forge, que es esta ruleta que vemos acá. Y bueno, las próximas skins van a ser las siguientes. Estas que vemos acá son algunas de las skins, pero no sé si son todas. Yo creo que son las que simplemente vamos a ver ahora en este video. Así que nada. Mythic Forge, acá tenemos el diamantito y tenemos los trajecitos estos de estilo de peluche, que están bastante buenos este traje. Y no sé si vendrá el otro, porque el otro era como de un oso. Puede que venga, no estoy seguro, porque si no lo vemos puede que no. Pero nada, esta sería una de las skins, que el traje está bastante bueno, me gusta la temática, tiene movimiento y demás. Se ve muy muy bien y los detalles son muy muy buenos también. Así que nada, tendríamos este trajecito, ahí lo vemos un poco más de cerca, me encanta la verdad. Es bastante así como tétrico. Y luego tenemos este traje acá, que este era de segundo o tercer aniversario del juego, no recuerdo. Que venía junto con el traje del caballo, del cabeza de caballo. Pero bueno, solamente vamos a tener este, que está bastante bueno. Su máscara me parece brutal. También tiene el mismo efecto de la máscara en la parte de los brazos. Así que, pues nada, este traje está bastante bueno. Luego tenemos este de acá, chicos, que tenía este emote que está muy, muy bueno. Así que ahí está el traje. De este traje me gustaba que hacía como más delgado al personaje. Me parece bastante bueno. Así que nada, ahí está. No tiene movimiento ni nada, pero es un traje mítico que está bastante bueno y es de los primeros así con emotes. Bastante detallado el emote, ¿no? Así que bueno, este sería el traje. Y por último tenemos tres skins de laboratorio, chicos. La primera es un sartén. Que acá lo vemos. Este no sé si tenía Glorious Moment, puede ser. O no es este. Había un sartén que tenía Glorious Moment. Acá lo vemos, está bastante bueno el sartén, aunque bueno, es un sartén, qué sé yo. No sé si a alguno le interesará eso. Ah, sí, acá está el Glorious Moment. Creo que esta fue una de las primeras skins con Glorious Moment. Luego tenemos este M24, que era el M24 de pirata. El 7 mares, está más o menos, la verdad. Ahí lo vemos, no es tan nuevito, o sea, tan de ahora, pero ahí está. En su nivel máximo realmente no tiene muchos detalles, pero cuando en su momento cuando salió estaba bastante bueno. Y por último tenemos esta Uzi estilo, ¿cómo se llama esto? Egipcio. Que ahí lo vemos. Y ahí está en su forma final, que está bastante bonita. Creo que era de Lucky Crate esta, no recuerdo muy pero muy bien. Así que nada, chicos, este es el próximo Mythic Forge. Realmente no tengo una fecha exacta, pero sí tenemos, bueno, confirmadas las skins que vemos ahí de este Mythic Forge. Así que nada, chicos, no estoy haciendo mucho video porque realmente no hay mucho contenido de PUBG Mobile. Pero bueno, seguramente en estos días se vengan algunos cambios al canal. No de contenido, sino de agregar contenido. Así que nada, chicos, estén atentos a eso. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué opinan de esto. Y nada, chicos, yo me despido. Nos vemos pronto en un nuevo video. Bye bye.